Pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o madrugadas a la hora que estén viendo este video. Les saluda el tío Duque, les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Fortnite, temporada Paraíso, temporada número 4. Que pues bueno, como ya pueden observar, el lobby pues está lleno de cromo. Esta temporada va a ser de cromo, ¿no? La verdad, ya sabíamos un poquito con los teasers que habían lanzado anteriormente durante la temporada 3, pues se miraban las manillas ahí de este minúsculo emo, de la Gwyn y de otros dos personajes más que estaban pues como que sacando la mano de un montón de cromo. Así que pues bueno, como pudieron observar rápidamente, las skins son estas, son 10 páginas normalmente son. Y pues bueno, esta es la página número 1 que pueden observar a Paradigma. No sé si es la misma de siempre, pero bueno, no tiene casquillo nuevo, bytes. Y pues bueno, tiene su ala delta de cromo, su mochila emo, musiquita por si quieren ponerla en lobby. Y pues bueno, más ok, visor antes. Estos son más estilos, dos estilos, tres estilos ya tiene este vato. Ok, un nuevo estilo para Paradigma. Y pues bueno, estamos viendo a Gris, no sé cómo se pronuncia. El Miauskulo, o sea, este no sé si sea el hijo de Miauskulo que observamos anteriormente en las temporadas pasadas. Este es un nuevo personaje también, Lennox Rose, de un poco de anime para la gente que quiera una skin de anime. Más estilos, Paradigma, gesto, de pantalla. Ok, un nuevo personaje, Twin, estilo para Miauskulo. Ok, este creo que es un personaje incorporado. Ok, sí, sí. Es lo mismo como el personaje que observamos anteriormente también, que es como que un ovni que se puede convertir, pero era pues su versión alterna, ¿verdad? Lógicamente, de un hombre, de una mujer convertirse en un hombre, este se convierte en un hombre o una mujer. Vamos a observar, más grafitis, envoltorios, onda de pantalla. Y pues la página número 10, que ya muchos sabían que iba a ser Spider-Gwen. Y pues bueno, vamos a jugar la primera partida y vamos a poder ver si podemos ganar y pues observar unas que otras cosas nuevas que el mapa de esta temporada nos trae. Ok, y creo que lo nuevo también que vi es que cuando te barres puedes empujar ahí. A ver, vamos a ver. Órale, así se puede. Así que bueno, rápidamente observamos el mapa. La zona que de Caserío Colesterol donde estaban los hongos anteriormente estaba de color morado y había mucha vegetación. Ahorita, pues como se puede observar, está todo pálido. Está como si fuera otoño y ya las hojas están muertas. No sé si sea por lo mismo del cromo. Pero, a ver, vamos a ver qué zona nueva podemos ir. A ver, vamos aquí. Ah, vamos aquí. Ah, el árbol de la realidad. Sí, cierto. Les iba a mencionar eso. También vi la imagen donde ya parece todo seco, todo muerto. Y pues se me hace una buena, un buen lugar, lógicamente, para poder tener un evento de Fortnimers. Ese evento que es de Halloween. Se me hace un buen lugar, miren. Por ahí una carilla que le pongan tenebrosa o algo acá, unos adornos. A ver, vamos a quedar aquí. ¿Qué, amigo? Mi lugar. Vamos a poder ver esto. Oh, la escopeta. Ándale, esa escopeta de palanca. Suficiente fuego rápido. Han vuelto. Ah, me vengo, es Jones. Ese es un verdadero hombre. Pues bueno, como pueden observar también, en esa nueva temporada llegaron los globos aerostáticos que simplemente van a estar ahí para poder levantar ciertas estructuras y poder pues tener una buena, una buena vista para poder atacar a enemigos. Y pues como les mencionaba, miren, aquí pues el mapa está lleno de cromo. El cromo, lógicamente, que con el transcurso de los días, semanas, se podrá observar que el cromo va a invadir más zonas del mapa aquí en Fortnite. Pero en esta ocasión, este es una, que es como una fortaleza que ya habíamos visto anteriormente. Ah, sí, es un enemigo. Bueno, también puedo pescar, no se ve ningún cambio. Y esta zona que pusieron así como tipo de la del pescadito, tampoco. Así que, de hecho, este árbol de realidad todavía está entero, así que. Ok, estaba enojado el vato, pero no pasa nada. Siempre las armas.
que sí, de fuego rápido. La verdad, en lo personal no me gusta porque siento que el daño es muy poco. Vamos a ver, me pego un poquito. Vamos a echar un poquito. Oh, una llave. ¿Para qué o sirve esa llave? A ver, inventario. Llave, ok. ¿Me espantas, pescado? Pensé que era alguien. Ok, un tornado de cromo, eso es nuevo. Ok, esa zona sí ya pueden observar rápidamente. Lógicamente el cromo ha llegado. Ok, árboles cromados, a ver. Ah, y vas a quedar metal. Sáltico, oh, ok, sáltico cromado, a ver. Órale. Ah, miren, miren. Podemos utilizar la misma habilidad que teníamos anteriormente en la arena. De la que era podernos meter en la arena y decir, oh, aquí también mi amigo, mira. Pero siendo muy agresiva. Ahí vamos a ver este, el castillo. Fortaleza de la Heralda. Ok. Órale, se mira chido esto, eh. A ver, vamos a ver. A ver. Quiero ver si cuando te diriges al tornado te conviertes, o bueno, más bien, te llenes de cromo y puedas tener la habilidad sin tener los aticones cromados. A ver, vamos a ver si es cierto. Oh, sí, es cierto, sí es cierto. Ok, miren esta parte también de la isla, también ya está con cromo. Los Jomsis, vamos a ver los Jomsis, que está sombreada y tiene un signo de interrogación. Eso significa que le movieron ahí unas cosillas para cambiar el mapa. Bueno, ahorita lo veo igual. Campamento Jones. Vale. Ahora está padre esta habilidad, Pero vamos a observar lo que hay aquí. ¿Cuántas zonas sigue igual? Oh, bueno, sí, cambió un poquito. Tranquilo, carnal. Dame. Chance. Esta llave sirve para algo, pero lógicamente hasta ahorita no me he dado cuenta para qué. A lo mejor es para una tipo bóveda o tipo cofres especiales, puede ser, no lo sé. Miren, los globos aerostáticos tienen. Ok, a ver, este que está levantando. Ok, miren. Creo que este está un poco cambiado, vámonos. Ok, simplemente lo que tiene son contenedores. El colideseo sigue igual. Ok, con poquito cromo también, lógicamente. ¡Órale! ¿Qué arma es esa? ¿Qué subfusil es esa? Porque es la misma de siempre. ¡Fifa! De modo. ¡Ya basta, Freezer! Ok, todo está levantado, ¿qué onda? La próxima temporada todo va a estar en los cielos, ¿qué? ¿Bioshock? ¡Nani! Pero bueno, la finalidad del video simplemente era mostrar pues los detalles que había agregado Fortnite en esta nueva temporada número 4. Y pues bueno, ya después iré ganando una victoria y le iré subiendo al canal. Pero por el momento anda toda la racita bien durita, anda bien tryhard. No sé qué onda, se levantaron temprano, quieren llegar rápidamente al número de coronas de más de 100, más de 3 dígitos. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, espero que les haya gustado el video. Si no les gusta den dislike, si les gustó den like, no pasa nada. Les recomiendo pasar por mis redes sociales de Instagram y Facebook, que podrán encontrar el nombre ahí abajito de la pantalla. Y pues bueno, sin nada más que decir, les agradezco por haberme acompañado. Les deseo éxito hoy, mañana y siempre. Les habla el tío Duque, cambio y fuera. Vámonos, por favor, camaradas.
5 minutos después. ¿Muerto? Buenas. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.